Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Me he tenido que parar un segundo para pensar el puñetero nombre, porque cada vez que empiezo esto quiero decir Mario y Luigi Superstar Saga. Todas y cada una de las veces no importa. El otro día hicimos, por fin, de una vez, la isla de los Yoshis, lo cual está muy bien. Abandonamos a Toadver, creo que se llamaba, así que eso es bueno. Por cierto, como siempre, antes de decir nada más, estamos en live stream, estamos en twitch.tv, que es donde se ve el chat, pero también estamos en YouTube, en el live stream de YouTube, así que si estáis suscritos a YouTube lo podéis ver también en YouTube y eso. Pero el chat utilizamos el de Twitch porque es más mejor. Y esto es por la tarde, a las 6 de la tarde, hora española, y en la descripción, que nunca jamás miraréis, está el horario. Así que, pues eso. Ya está, nada más. Live stream es bueno, probablemente no. Y vamos a... No hablé con el profesor Fesor, porque me gusta empezar hablando con el profesor Fesor para que me explique un poco lo que hay que hacer y eso, o que me cuente su vida mayormente, porque tampoco es que parezca muy interesado. Ha encerrado al alienígena verde ahí dentro y no piensa en otra cosa. Le importa bastante poco en realidad si rescatamos a la princesa o no. De hecho, se ha asignado la sala del trono para él. Un poco complejo de grandeza, ¿no? Aquí en la sala del trono. No sabes. ¿Qué digo? Que cuando vuelva la princesa tendrás que despejar todo esto, ¿no? ¿No tienes tu propio laboratorio? Es más, ¿por qué cerraste la franquicia de cafés? Te han robado el café, por cierto. Te han robado el café y necesitas recuperar el café. La máquina de cafés, creo que te la ha robado de Bowser. Creo que había un seto que sabía algo, pero lo hemos dejado en el pasado porque sí. ¿Qué opinas de todo eso? La máquina de café, ¿dónde la has guardado? Te la han robado, creo. Deberías a lo mejor interesarte un poco. ¡Por fin habéis vuelto! Veo que habéis recuperado algunos fragmentos de la estrella de cobalto, ni más ni menos que dos, los que ya teníamos en realidad, pero por culpa de ese precisamente pues los perdimos. No sabes. También tenemos un dibujo que pintó Toadver sobre lo que recuerda del pasado. Está manchado de café, ya veo. Parece un dibujo de cuando la princesa Rob... De la princesa Rob cuando atacó a la princesa Peach, madre mía, orden de las frases. Sí, la princesa Peach se defiende con la estrella. Pero como ya sabemos, algo salió mal y la princesa perdió la batalla. Y la estrella se rompió en varios fragmentos. ¿Qué ocurriría? Utilizó la estrella... No sabemos que la estrella de cobalto se pudiera utilizar para atacar. Es más, ¿no debía ser la estrella de cobalto un componente de la máquina del tiempo? No sé cómo se molestó en sacarla, arrancarla, probablemente donde estuviera incrustada y utilizarla. ¿La princesa Peach puede combatir? La primera vez que muestra algún tipo de interés en defenderse. ¿Acaso la estrella de cobalto no bastó para ganar? ¿O pasaría algo inesperado y verdaderamente horrible? Bueno, da igual, vosotros buscad los portales temporales y los fragmentos de la estrella de cobalto. Ahora que caigo, hay otro portal temporal de segundo piso. Ah, bien. No sé cómo se llega hasta ahí. Pensaba que antes con lo que se habían abierto muchos... ya no tendrías que mostrar más vídeos de portales abriéndose, pero no. Le apasiona ver portales abriéndose. Y mis datos indican que lleva directamente al castillo de Peach del pasado. Por desgracia, ese castillo está custodiado por guardias en Rub. No podéis entrar. Llevamos enfrentándonos a guardias en Rub todo el juego. Creo que podemos enfrentarnos a los guardias en Rub. No sabes. Mirad, vamos a hacer una cosa. Necesitaba Coca-Cola, era total y absolutamente importante. Por ese castillo está por... Ah, si guardias el Rub no podéis entrar, ya digo, podemos con los guardias el Rub y eso. Ya nos hemos enfrentado bastante, pero el camino más largo suele ser el mejor siempre. ¿Y para qué necesitamos la sede de cobalto? Ya digo, si sabemos cómo llegar al castillo del pasado ya... Ni siquiera nos hace falta la estrella de cobalto para nada. Podemos ir para allá, rescatar a la princesa e irnos de allí. Seguro que aparece otro portal que nos lleva al castillo de vuelta y pim pam pum, se acabó. Siempre nada más que... ¿Quieres la estrella de cobalto por algún motivo? Dinos directamente ya por qué la necesitamos. La estrella de cobalto. Si tienes algún, yo qué sé, sentimiento por la estrella de cobalto,
no quieres separarte de la estrella cobalto o algo, dímelo, pero deberíamos a lo mejor priorizar rescatar a la princesa, tal vez. ¿Quién sabe cómo hacen las cosas aquí? Así que, por ahora, centrarse en recuperar todos los fragmentos de la estrella de cobalto. No quiere separarse de su querida estrella. Antes de nada, debería ir a comprar cosas, pero antes de nada creo que voy a hablar con los viejos, voy a hablar con Kinopio. Estaba intentando acordarme del nombre, pero no me acordaba. Han aparecido en el jardín, ahí salvajemente, está en el mapa. Voy a hablar con ellos, hace mucho que no me reúno con ellos, seguro que están montándose alguna otra... Madre mía, míralo. No, cuando el pasado y el presente se encuentran, nada bueno puede ocurrir. Madre mía, puñetera Peach. Silencio, voy a dejar el volumen de la televisión porque es que voy a perder la razón aquí. No pierdas la paciencia, debemos ser más originales para que la princesa ría. Adelante, allá vamos. ¡Mi espalda! ¡Oh, qué dolor! ¿Qué dices, princesa, eh? ¡Qué divertido, ¿verdad? Creo que esto es lo más extraño que he hecho en mi vida. Lo más extraño que te acuerdes. Pero bueno, dejémoslo estar. Mira, mira la pelotica, qué bonita. Sí, se han convertido en una pelota. Es el nuevo poder que nos van a enseñar. No tiene ningún misterio. Ha aterrizado de pie el hippie este. Tiene, por lo menos tiene agilidad. Que parece que luego se va a quedar ahí demacrado, pero ahora mismo todavía se defiende. ¿Qué has dicho? ¿Quieres aprender nuestro movimiento? ¿Por qué no? Tampoco tiene mucha complicación meterse una bola. Por lo menos es un movimiento nuevo, por lo menos nos están enseñando cosas que ya sabíais hacer. Así que por lo menos eso es bueno, ya es una diferencia con el otro poder que os enseñaron. A mí no me importaría enseñar ese movimiento, pero creo que él no podrá. Tampoco hace falta un máster. Ponerse los dos ahí apelotonados en una bola. ¡No! ¡Estoy bien! ¡Que no cunda el pánico! ¡No digas tonterías, pero si parece que te acaban de atropellar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo por la princesa sacrificaría cualquier cosa! ¡Vamos, maestros! Está ahí... He llamado a este movimiento a la bola dúo. No podéis negar lo ingenioso que soy, ya ves, madre mía. Igualmente me parece que podéis haber decorado un poquito más el nombre. Ponerle alguna floritura, pero bola dúo tendrá que valer, supongo. Es complicado y hace falta tener flexibilidad y resistencia y coraje para hacerlo. Empieza el maestro Mario. Bueno, empezamos, pero no quiero ni una sola broma o carcajada. Para arriba que van. Primero pulsa R para cambiar el icono de maestro de la bola dúo. Esto es todas las veces igual. Debes pulsar y se unirán formando una bola gigante. Adelante. Ahora pulsa la cruceta para moverte en la dirección que haga falta, es muy sencillo. No, es así, es más rápido que caminar, no hay duda. Y... las cuestas son pan comido con este movimiento. A ver qué tal lo hacéis. Magnífico. Que pulse el botón y me convierte una bola. Bien, sirve para moverse ligeramente más rápido. Lo único que hay que abandonar a los chiquillos es su suerte. Así que, en mi opinión, son todo ventajas. A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pensaba que ya me habéis... ¡Ah! Se me olvidaba, así podréis rodar por debajo de obstáculos. Y si metéis un lugar demasiado abajo para pasar, intentad rodar por debajo. Vamos, vamos para allá. Sí, que a partir de ahora los niveles estarán diseñados a posta para que tenga que utilizar esto. Ya me he dado cuenta. ¡Perfecto! Seguro que lo vais a sacar mucho partido. Muchísimo. Cambiamos la vista mejor. Seguro que con esta técnica podréis subir la escalera del mirador sin problema. Si no recuerdo mal, hay un nuevo portal en la base del mirador. Os recomiendo ir allí inmediatamente. Ah, una cosa más. Creo que con esta técnica podréis hacer algo más que rodar por ahí. Quizá también girar cosas. Sí, me parece que hay una... que en la planta abajo hay algo que creo que podéis comprobar mi teoría. Sí, no hay duda que allí podréis poner a prueba esta técnica, tío. Y podéis liar cosas. Cojonudo, todo ventajas. Tenéis que innovar si queréis llegar lejos. Bien, ahora ya podemos hacer eso. En el mapa me han puesto una interrogación total y absolutamente descarada de ¿deberías ir aquí? Una lástima, ese sitio ya lo vi. Había una cosa que se puede activar dando vueltas.
Hubiera estado bien que me hubieran dejado descubrirlo por mí mismo, pero no. Me han puesto ahí toda la señal en el mapa de... ¡Ey! Aquí hay que hacer algo y te acaban de enseñar esto. Guiño, guiño. Voy... antes de ir al siguiente mundo, voy a ir a investigar la interrogación esa, porque es interesante. Bienvenidos a la tienda de muestras, Chris. ¿Me das ropa? Sí, por favor. Tengo que vender todos mis pantalones. Y, lamentándolo mucho, también voy a tener que vender los pantalones de MC Hammer, lo cual es una auténtica lástima. Pero, pantalones, caparazón, es más. ¿Sabéis qué os digo? No voy a vender los pantalones de MC Hammer todavía. Es que debería, me dan un montón de defensa, pero... no voy a vender los pantalones de MC Hammer todavía, les he cogido cariño. Voy a comprar unos pantalones de caparazón para Luigi. Y unos pantalones de huevo, por cierto. Están cubiertos, recubiertos de metal un poco ridículos. Yo pensaba que sería una especie de como las tortugas ninja con un caparazón de tortuga detrás, pero vale. Y pantalones de huevo. Tiene una cáscara de huevo, son muy resistentes, ¿no? Las cáscaras de huevo no son especialmente resistentes, pero a los chiquillos les apasiona cascarse huevos en los pantalones porque todavía no han aprendido a comer como personas decentes y se ponen a jugar y se ponen hechos un desastre, así que les hemos puesto los pantalones de huevo. Tiene nada que ver, pero no importa. Vale. Medallas nuevas. Estas son interesantes. Si obtengo... esta, la descripción, por cierto, de esta es una mierda. Obtiene genial al atacar con un objeto tan de ni más defensa. Cualquiera entendería, o por lo menos yo, entendería que quiere decir que obtengo siempre genial utilizar objetos tan de ni, por tanto quito más. No, no tiene nada que ver. Es cuando, si obtengo genial, me dan más defensa. Pero, la verdad, merece la pena, se la voy a poner a Luigi. Por cierto, voy a tener que reorganizar todas las medallas porque están todas mal puestas. Así que a Luigi le voy a poner eso. A las medallas de experiencia... Espérate, medalla de moneda tengo ya, que se la tengo que poner a otro bebé. Y Mario tiene la medalla de recuperación. Le podría poner la medalla de ataque grande, pero no se la voy a poner todavía porque vienen cosas después que puedo conseguir más medallas. Y en el mundo va a haber medallas gratuitas y no me voy a gastar los dineros porque está muy bien en la saca y tampoco es que tenga tantos. Y vender. No lo quiero spoilear, al contrario que asustan de todo el mundo en el chat, pero no pasa nada. Voy a vender mis pantalones viejos, como siempre, los pantalones de marca. Madre mía, podría haberlos vendido todos de una, pero me da satisfacción venderlos de uno en uno. Que quede claro, los pantalones favoritos no, por muy favoritos que pongan que sean, no me gustaban tanto y los voy a vender los dos a la vez. Entrenar, espérate un momento. Vale, la medalla moneda no la tengo que vender. Un segundo, la medalla moneda me interesa porque soy total y absolutamente tío Gilito y me gusta tener monedas, aunque no las gaste para nada. Mario, tú mismo, ponte la medalla moneda, que bebé Luis se ponga la medalla de experiencia y ya está. Quiero vender las cosas de vender. Sí, creo que ya he vendido... No, joder, vender. Por cierto, caparazones me dieron 12 puñeteros caparazones en la anterior partida, todos vendidos. Me da igual, soy un rebelde, no me gustan las hierbas antídoto, qué demonios también. Ahora, medalla de experiencia me sobran 2 y las voy a vender. Muy a mi pesar, porque creo que descubrí, no estoy todavía seguro cómo funciona la medalla de experiencia, pero me parece que sí que se la dan la bonificación solamente al que la lleva puesta, pero aún así, que le den. Y lo de los champiñones es una tontería como un piano. Tengo millones de champiñones aquí, o sea, por curas no va a ser. Intentaré curarme más a menudo, es total y absolutamente mentira, pero aún así, por champiñones no va a ser. No creo que me vayan a faltar, a no ser que se me dé muy mal. Por cierto, hoy cabe la posibilidad de que se me dé muy mal. Va a ser interesante y por el interesante quiero decir total y absolutamente motivo de crear la furia más absoluta, pero no me importa. Objetos tándem, por cierto, tenemos nuevos objetos tándem que me van a salir en el mapa y va a ser tontería que compre, pero aún así, para seguir la costumbre, voy a comprar 2 de cada para mostrarlos solamente. Y es más, voy a comprar 2 de cada y probablemente el trampolín no lo llegue a utilizar hasta muy adelantado, pero no me importa. Son objetos que dan a todos los enemigos, así que están bien. La interrogación tal vez debería ir, pero tengo una cosa que hacer antes, que es...
Efectivamente lo habéis adivinado, guardar. Y no sé, voy a curarme también solamente porque sí. Pero tenía que guardar. He visto un vídeo, he comprado cosas, voy a guardar. Seguramente las haya comprado mal, seguramente la gente tenga los pantalones que no necesiten, hay que guardar. No tiene ninguna importancia. Y ahora sí vamos a ver la interrogación. Descaradísima. Es que me parece muy feo. Ya había visto la máquina esta. Ya sospechaba que había que hacer rodar algo aquí. Ojalá no me lo hubieran puesto tan en bandeja. Nueva habilidad. Hacer la bola. Hacer la pelota de playa. ¿Puedo activar mecanismos? ¿No he vendido los caparazones verdes? Creo que sí. Si no, da igual. Ahí se quedan. Por ahora tengo pasta. Por ahora tengo dineros. Ha aparecido una tubería. Así que vamos para allá. Por cierto, dije que iba a conseguir las judías de mundos anteriores. No lo he hecho. Y por cierto, guardado otra vez. Nueva foto. Las tuberías. Por cierto, bajo tierra tienen que poner la música de toda la vida de Mario. El pam 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 pam. Y, a ver, cosas. Bueno, el mapa arriba me lo spoilea absolutamente todo. Hay un portal, hay muchas cosas. Pero una cosa que podemos hacer es esto. Hay tuberías, podemos pasar por debajo de ellas con los pequeñicos. Y eso es bueno. Y por cierto, voy a tener que cambiar la cámara. Incluso me acabo de dar cuenta, porque los pequeños están arriba, como siempre, que les gusta mucho irse por lo que es a la pantalla de arriba. Tiran monedas que salen por los agujeros súper descarados puestos. Así que nada más que para no ver los vídeos, voy a poner a Mario y Luigi encima de todos los agujeros. Y así directamente, beneficios instantáneos. Y... voy a cambiar la cámara porque probablemente vaya a haber un combate. Chiquillusos. Una cosa que no me habéis visto hacer nunca, pero voy a empezar a hacer a partir de ahora. Quiero decir, en este nivel. Fijaos lo que ocurre. Ni siquiera voy a hacer los ataques tándem. Los Goombas estos son como Goombas de la primera partida. Entonces... me dan 3 de experiencia, no sé si lo habéis visto. 3 de experiencia. Voy a pasar de ellos como de la auténtica. Así que... ese enfrentamiento, a ser posible, va a ser el único que vais a ver aquí, porque es totalmente inútil. Están enfrentándome contra todos los Goombas. De 3 experiencia en 3 experiencia no hacemos nada. Y se me ha olvidado poner a Mario y Luigi en el sitio que decía que les iba a poner. Pero bueno, os he mentido, como generalmente. Porque no soy una persona de fiar, no sé si lo sabíais, pero no os podéis fiar de mí. Porque enseguida me tomo muchas confianzas y os traiciono ahí toda la confianza. Vale, voy a intentar de verdad hacer lo que ya había dicho y pasar de los Goombas. 3 de experiencia no merece la pena ni el esfuerzo. El tío misterioso se ha vuelto a meter en las tuberías. Es una cosa que sé que puedo hacer, así que continuaré haciéndolo. Pero creo que antes... esperar, antes de ir a ver al personaje misterioso, quita a Goomba. Voy a explorarlo todo porque hay cosas secretas, beneficios que obtener y eso. Objetacos, ultra champis que probablemente no utilice nunca, super champis que lo mismo, bueno, super champiñones. Empiezo a tener una barbaridad, probablemente utilice alguno, pero tampoco muchos. Champi Maxi ni siquiera tenía ninguno de esos, se va a quedar en la bolsa hasta que esté total y absolutamente mohoso y sea imposible de comer. Y el minijuego favorito de toda la familia, qué demonios. Voy a intentar hacerlo hasta que me canse y opte por el método desesperado, que probablemente sea lo que tenga que hacer, porque este minijuego se me da total y absolutamente bien. Por cierto, uno de los nuevos objetos también que me han dado va a ser súper desesperante porque no voy a poder hacer nunca jamás en la vida bien. 34, oye, no está mal, bastante mejor que generalmente. Creo que conseguí 26 o algo así la otra vez. Con la tontería lo he medio hecho. No está mal, me siento orgulloso de mí mismo. ¿Qué son? 300 y pico monedas. Maravilloso. Goomba, quieto. El puñetero Goomba es perder el tiempo. Ya digo, no me voy a enfrentar a ellos. Paso un montonaco. No estoy en la zona que tengo que estar. Pasando de los Goombas. Aquí hemos visto a un bicho misterioso, extraño ser, metiéndose en las tuberías, porque...
en teoría no lo debería saber hasta haber visto al moñigote este que puedo entrar en las tuberías, porque está un poco oscuro, no parece del todo como que se pudiera entrar por ahí en primer lugar. Pero sí, puedo entrar. Chiquillos, os independizáis otra vez. Y vamos para abajo. Voy a ponerme encima para no perder mucho tiempo. No recuerdo, lo he jugado literalmente anoche a esta parte del juego. Ya digo, voy jugando con antelación, pero solamente la parte que me toca en el live stream consecuente. Y no recuerdo si hay enemigos aquí abajo, seguramente sí. Bien, creo que no tengo gran cosa más que hacer por aquí. No recuerdo si hay ningún otro objeto. Ahí está, por cierto, lo que tenemos que ir, pero estoy buscando más objetos porque soy así de gañán. Creo que no hay nada más. Vale, importante. Las judías, lo que ya habréis leído en el chat 100 veces, las podemos cambiar aquí. Este es el traficante de judías. Sigo prefiriendo los cafés. Aún tengo confianza de que nos podamos guardar algunas judías y poder hacer cafés con ellos. Pero bueno, siento aburrimiento. Clientes, ahora siento furia. Bienvenidos a la tienda de trueque de judías y medallas de Fawful. Aquí las judías son como un precioso tesoro ordeñado de una vaca hecha de joyas. Los que llegan con judías se marchan con medallas tan extrañas que harían caer más de un bigote. Incrédulo, tu forma de estructurar las frases me confunde. ¿Qué? ¿La historia de Fawful? Tus palabras no son judías, así que no me interesan. Sois como gatitos inocentes que no entienden que están en peligro. Sois curiosos. Pero mi historia es tan larga que os saldría bigote y pelos en las orejas. ¿Queréis oír mi historia? ¿Por qué no? No sé qué pasa si le digo que no, pero vamos para allá. Vosotros lo habéis querido. Soy mercader de medallas, solo a veces siento furia. Antes la sentía siempre. Regué el país vecino con mi furia y mi maldad. Entonces llegaron ellos. Hombres malos vestidos de rojo y verde. Y me castigaron. Fueron duros con sus martillos y sus saltos. Recalentaron mi nave. Solo de recordarlo siento aún un poco de furia. Rojo y verde, martillos y saltos, todo rojo y verde como vosotros. ¡Siento furia! Esos hermanos malvados se ponen de cabeza como un bombo solo de recordarlos. Ahora siento furia y jaqueca. Si no fuese por ellos, Fawful sería dueño de todo y reiría. ¡Siento tanta furia! Estúpidos bigotes, sus pelos como la cola sucia de un caballo pulgoso. Siento calma. Espero como un ascensor. Tengo la tienda, pero espero que llegue mi momento. Pronto llegará el día en el que Fawful se levantará de nuevo y nada estará a salvo. Soy como la lechera. Y ya disfruto de los yogures hechos con la leche que no tengo. ¡Sí, sí! ¡Sentiré furia! ¡Me río de la derrota! ¡Lucho con furia! ¡Os haré mucho daño! ¡Uf! ¡Habré perdido el juicio! ¿Seré un ser malvado? ¡Madre mía! Sofoco la furia, pero a veces no puedo. ¡Y la furia me gana! ¡El rojo y el verde me dejan ciego de furia y mi mente pierde la cordura! ¡Tranquilos! ¡Estaré bien! ¡No tenéis que preocuparos! ¡Hablemos de judías! ¡Judías y medallas! ¡Intercambiemos algo! ¿Qué queréis hacer? Hablar de judías... Me va a explicar el tutorial... ¡Qué demonios! ¿Por qué no? Las judías se esconden bajo tierra como los peces bajo el fango. Esta cruz marca el lugar donde se encuentran. Habéis excavado en la tierra justo donde hay marcas, entonces tendréis muchas.
Las marcas de las judías son como tipos escurridizos, desaparecen con ellas. Si tenéis muchas judías, es que prestáis atención a los símbolos y excaváis mucho. Igual podéis ganar judías en algunos juegos también. Si conseguís muchas, venid a la tienda de trueque de judías y medallas de Fauful. ¿Qué queréis hacer ya? Intercambiar, por Dios. Bien, medallas, cuestan judías. Tengo 50 medallas, así que eso es bueno. Podría comprar una todopoderosa medalla moneda A, que es como la medalla moneda que ya tengo, pero ligeramente mejor porque tiene una A después, así que es mejor. Pero creo que se llamaba de la misma forma en Superstar Saga. Medalla dura. Es básicamente la medalla YOLO, que llegué a tener en el Superstar Saga un buen rato. Y aposta no le he comprado ninguna medalla a Mario porque ya sabía que venía esto. Además, me gustaría la medalla experiencia. Bueno, las medallas que tienen no son tampoco muy muy buenas. Se está flipando totalmente, pero las he visto mejores. Medalla una oportunidad. Fuerza de ataque más para el primer ataque usado en combate. El primer ataque quita más de vida, pero la medalla YOLO va a ser divertida. Y por divertida quiero decir, ya digo, totalmente motivo de furia por todo el mundo. Pero no me importa porque vivo al límite y que me da igual, o sea, es que me da igual. Facilita vencer al enemigo al atacar primero con un martillo. Tontería, nunca jamás puedo atacar primero con un martillo. Nunca me sale, lo conseguí una vez. Ataque más a saltar sobre un enemigo para iniciar el combate. Esto es más o menos bueno, pero va. Medalla YOLO es total y absolutamente YOLO, así que es buena. Aumenta mucho el daño que causa y recibe en el combate. Estoy seguro que había una medalla exactamente igual en Superstar Saga. Y no se me dio nada bien, así que vamos a repetir la experiencia. Así que estupendo. Esta vez sí que reviviré a Mario. Esta vez es cosa mía, no le voy a echar la culpa a Mario, aunque probablemente le acabe echando la culpa a Mario cuando muera. Pero bueno, le reviviré esta vez. Esta vez sí. Al ganar usando objetos, bueno, la moneda A es como la medalla moneda. Recibes más monedas al finalizar el combate si has usado objetos también, pero esta vez más todavía. Al ganar usando objetos, obtienes los objetos enemigos, más experiencia, pero más todavía cuando usas objetos tándem, y usar todos los objetos tándem que quieras y no se te descontarán y no son más flojos como la otra medalla que hace más o menos lo mismo. Pero regalan tantos objetos, que es que es tontería comprarla. Es que además de que no tengo pasta suficiente, o judías en este caso, es tontería. Las medallas estas de libre, ultra y libre y como se llamen, es que no merecen la pena. Tienes tantos objetos que no los gastas. Yo no los termino de gastar nunca. La medalla moneda A y la medalla experiencia A me tientan, pero la verdad es que YOLO. Y ya está. Mario, vamos a quitarnos el vampirismo este. Una auténtica lástima, pero toma la medalla YOLO, amigo mío. A partir de aquí empieza ya. 54 de ataque tiene, no está mal. Defensa, tenemos 79. No es como la otra vez que teníamos 30, pero aún así. Aún así, no habéis visto nada. Esto va a empeorar. ¡Tengo medallas increíbles! ¡Traedme judías! ¡Judías! Tendréis que esperar. Tengo una visión. Es el mirador del castillo, un nuevo camino que debéis seguir hacia el fin. Muchas gracias. Creo que tenemos que ir al mirador por algún motivo. No sé si el mensaje. A lo mejor hay alguna super judía legendaria hecha de diamante o algo así en el. En donde me ha dicho que vaya. No he ido todavía, así que no tengo ni puta idea. Tengo que ir al mirador del castillo. O a lo mejor simplemente me dice, por si estoy perdido, a cuál es el siguiente sitio al que tengo que avanzar. No lo sé. Pero bueno, voy a cambiar ya la cámara, por cierto. Vaya. Ahora es cuando. Ahora sí que sí. Voy a seguir explorando todo esto ya que estoy. ¿Por qué no le equipo a los objetos YOLO a Baby Mario? Porque no tiene ningún sentido. La mayoría de las veces, ¿vale? La gran mayoría de las veces van a estar Mario y Luigi atacando. Porque la gran mayoría de las veces van a estar los hermanos juntos. O sea, van a estar los pasado y presente juntos, vamos, quiero decir. Entonces, es más útil ponerle todo lo de ataque a Mario. Porque Mario lo primero va a ser el que va a iniciar los combates casi siempre. Y aquí no había absolutamente nada, perfecto, he perdido el tiempo de todo el mundo. Y porque sí, maldita sea. Porque se me ha ocurrido que todo para Mario.